Que hay una nueva. Termino de vender dólares a 50 centavos más que ayer para pagar las telas que compré de 1.30 por 2 metros. Hablo con Matías a ver si compró el acondicionado, pero no contesta. Debe estar cazando dinosaurios o comiendo dinosaurios. Y me, me invade el, el hype de Pokémon GO nuevamente. Es impresionante, increíble. Es igual como el gobierno. Todos los días tira buenas noticias, todo va bien, todo marcha bien, estamos por el buen camino, no hay que modificar nada porque esto es definitivamente el camino a seguir para el éxito de todo negocio, chicos. Así que tenemos nuevo evento impresionante porque viene Pascuas, ¿no? Del 16 de abril al no, no sé cuánto de abril, da igual. Pero viene Pascuas, entonces, claro, qué cosa genial, ¿no? El, el, el Focus Group de Niantic le dijo: Viene Pascuas, tira un Boonery, que es el conejito, ese sobretito, shiny, ¿no? Y hace algo con los huevos de chocolate. Podrían mandarnos un huevito, algo. No. Todo, todo, todo para el ojete como lo hace el gato. Una mierda total este evento. Pero les voy a dar lectura porque cuando, cuando recibí la noticia yo estaba pagando eh, las telas, ¿no? Y Dios me libre, ustedes no saben cómo empezó a palpitar el corazón por enterarme de todo esto. Tuve que leer nuevamente la noticia porque, chicos, me, me invade ese, 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 ese coso que le agarra a mi amigo el gallego bruto de mierda, el gordo ese grasiento, ¿no? Y. Impresionante, realmente impresionante. Ustedes saben que es una huevada, es una huevada lo que se les ocurrió. Sí, señores, va a haber misiones especiales de huevos, y aparte, en los huevos chiquitos, ¿no? De dos kilómetros, van a aparecer pichus, y bunjins, y smochums, y un montón de bebés, ¿no? Todo para festejar Pascua. Ya no va a ser como cuando yo era el chiquito que me escondían los huevitos de Pascua en el jardín y teníamos que salir con una canastita y entonces esperábamos que venga el conejito. Yo siempre veía pasar el conejito, ¿no? No sé estaba rogado seguramente y iba y encontraba los huevitos esa costumbre espectacular que tenían mis padres de esconderme los huevitos en el jardín y ir a buscarlos realmente esto es igual vamos a tener que buscar huevitos y pero impresionante, impresionante chicos no se puede no se puede creer que tuve que leer la noticia como 20 veces estamos haciendo una un, 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 nos estábamos morfando una gelatina ahí con los chicos de Poke Palmas Felipe déjala salí de ahí pero qué hijo de puta parece parece John 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 ese que chupando la oreja a la negra ya se le hizo concha el hijo de puta Felipe, es, es, es insoportable Felipe, no, 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 no. Eh, vendría a ser la antítesis de Pokémon porque Pokémon es, es todo dulce es una, una cosita que me llena de alegría, ¿no? y Felipe me rompe la bola, se mea todo ¿no? yo diría que, que es un juego de mierda, Felipe, podría ser Candy Crush o Fortnite o, o Jurassic, ¿no? pero, no, Pokémon GO, no, por favor no lo toquen a Pokémon que se Espectacular. Estuve viendo las reseñas. Jurassic tiene mucho mejor eh, el, el reporte que Pokémon GO, ¿no? Pero Pokémon GO le lleva tres veces la cantidad de descargas que Jurassic. Así que chicos, no es tan malo. ¿eh? Le están pisando lo, los talones porque Jurassic empezó hace muy poquito y para que tengan ya un tercio de, con respecto a Pokémon GO, me parece que les está yendo bastante bien. Pero ahí no terminan las novedades, ¿eh? Porque hubo dos novedades conjuntas. Aparte de que Dortmund, Matías, agendalo por favor, tachalo en la agenda, es del 4 al 7 de julio. Los que quieran algo que yo les traiga de Dortmund, dígame, la puteada se la puedo dar en todos los idiomas a la gente esta, ¿no? Pero si quieren, por ejemplo, un Shine y seguramente que va a salir algún Unknown, es una cosa espectacular, ¿no? Porque Dortmund, el parque es impresionante, de 80 kilómetros cuadrados, que no había señal el año pasado, y la gente jugaba en la ciudad, ¿no? Porque no, no, no iba la cosa. Tuve que leer de vuelta, la noticia se está poniendo cada vez más oscuro, ¿no? Es, es impresionante porque hicieron el Kama Sutra de los Avatar, ¿no? Entonces tenés 69 distintas poses nuevas para tu avatar, ¿no? Podés ponerlo así, 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 por todos lados. Es el Kama Sutra, Kama Sutra pokemonera, ¿no? Y aparte, descubrieron una genialidad. Ahora vas a tener, que ya lo viene diciendo Kralz que lo descubrió hace mucho tiempo eh, en el Código Fuente, a, amigos con suerte, ¿no? Entonces van a estar todos doraditos tus amigos. Pero aparte, lo bueno es que cuando vos llegás a la amistad con suerte con alguna persona, el próximo intercambio que haces va a salir con suerte. Entonces, guardate por favor el PJ, porque tener un PJ con suerte es algo, algo tan especial, señores. Que se acuerdan que yo avisé que iba a haber el, 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 el día del ave, el 5 de enero. Bueno, no lo sacaron, pero sacaron el Ratata y el PJ Shiny, que yo nunca en mi puta vida lo vi. No sé quién carajo lo pudo ver, verde el, 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 el rata y dorado el, el, el PJ. Si alguien tiene y se quiere apiadar de este viejo pelotudo, me gustaría tener un, un intercambio, ¿no? Bueno, y después estuve hablando largo con mi amigo el te mando un gran cariño, que preguntó por Lusu, que también le manda un gran cariño. Lusu es un grande, un grande, se caga en el mundo, pero es un tipo humilde. Yo le dije a él lo que yo haría, teniendo 8 millones. 700.000 mil suscriptores y 3.500.000 tipos que lo sigo en Twitter, yo me postulo y me hago diputado o senador y vivo de eso de por vida. ¿Qué YouTube, qué que hacer video del orto mandando a la puta que lo parió a todo el mundo, flaco aceite político. Ahí está, la, ahí está la joda, ahí está el hype. El hype de ser político, de poder llenarse los bolsillos robándose todo. Eso, eso es hype. No sacar un skater con ojitos violeta, eso es un sorete. Mi amiga Julia hizo ocho, me dijo que hizo 1700 y tiene 5000 caramelos. Está, está loca, ¿no? Yo, yo, no sé, creo que el sábado voy a ir a hacerlo en el centenario yo tengo miedo de encontrarme con nidos y que me peguen realmente eh, no me gustaría que me peguen no porque ya me la vienen jurando hace tiempo pero en una de esas voy porque hay gente que quiere hacer un, un video sobre mi vida para que yo cuente todas las anécdotas de vida espectaculares es, ese va a ser el video del hype no bueno así que estos son las novedades yo terminé el video con Pepe Rosario no hablo más, me bloqueó, ¿no? Eh, con Nidos tampoco no hablo más, me bloqueó. El community manager ese tampoco me habla más. Es, es una cosa terrible. Pero cuando uno llega a la fama es así. Es, ¿no? Hay gente que cuando uno llega a la fama te envidia, te cela y no te quiere ver nunca más en su puta vida, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero la fama también sirve porque para levante, flaco, no hay cosa mejor que ser un youtuber. Te levantan las minas más lindas que hay lo pibe más lindo que hay, se te caen muertos en medio del colectivo, se levantan, se dicen, uh, usted es el, el youtuber, por favor, tome asiento, cuente, un autógrafo, una selfie, bueno, impresionante.